Pues amigas, amigos, buenas noches. Lamentable, muy lamentable. Hace un ratito les informábamos a ustedes de que aquí en lo que es la calle Primera de Mayo, a la altura de lo que es el tinaco de agua potable, se había suscitado una nutrida balacera. También les informamos de que pues había un masculino lesionado. Pues amigas, amigos, lamentablemente la persona falleció. Ya el sitio pues se encuentra debidamente protegido, ustedes lo pueden apreciar, hay un buen número de elementos de la policía municipal, la policía de Pénjamo, resguardando la escena, el teatro escenario de pues este crimen, amigas, amigos, de este hecho de sangre que viene a enlutar a la ciudad de Pénjamo. Ustedes lo aprecian, hay varias unidades de lo que son pues motocicletas de la polipreventiva. Más arriba podemos observar patrullas, asimismo pues los elementos de la policía ministerial también haciendo acto de presencia. Esto es, amigas, amigos, en la zona alta de la ciudad de Pénjamo, pegadito a lo que es ya la cuestión de la calle San Diego. Si ustedes se fijan allá al fondo, así en forma alta, pues se pueden observar las últimas casas de esta zona de la ciudad de Pénjamo. Los elementos de la polipreventiva, vuelvo a reiterarlo, pues haciendo su labor, haciendo su trabajo, pues resguardando el teatro escenario de este crimen que, pues insisto, viene a enlutar a la ciudad de Pénjamo. Una zona, amigas, amigos, pues muy populosa de la ciudad. Vuelvo a reiterarlo, es en la parte alta lo que es la calle Primera de Mayo. Vamos a hacer otra toma desde un distinto enfoque. Ustedes lo observan, allá está la unidad de polipreventiva, más allá pues está el cuerpo sin vida de esta persona. Pues lamentable, amigas, amigos, muy lamentable. A la espera de que arriben pues más autoridades, en concreto pues los peritos del CEMEFO. Pues así las cosas, y pues vamos a esperar el parte informativo que tenga bien remitirnos la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, o en su oportunidad la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquí de Pénjamo. Pues lamentable, muy, muy lamentable.